Esta es información en desarrollo. Estamos a la espera de una conferencia de prensa que va a dar en unos minutos el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro. Él hablará en unos minutos sobre cómo se está manejando y las disposiciones para enfrentar el COVID-19 y los últimos decretos que se han aprobado desde el gobierno. Esta es la señal microonda de Noticiero Hechos de Canal 2. Estamos a la espera. Conferencia que se la vamos a llevar en vivo acá en nuestra emisión. Invitamos a que se mantenga pendiente de los anuncios que hará el gobierno en unos minutos desde el Centro de Información del Gabinete. Es esta señal desde el Auditorium del Museo Nacional de Antropología, mejor conocida como UNA. De hecho, en este momento está ingresando el secretario jurídico de la presidencia para dar estas declaraciones. Vamos a conocer en unos minutos a qué harán referencia o cuáles serán esas disposiciones que van a dar para atender esta emergencia. Esta conferencia de prensa, así que estamos atentos a esas declaraciones. Escuchemos. El Auditorium del Museo Nacional de Antropología, mejor conocida como UNA. De hecho, en este momento. Gracias por acompañarnos en estos momentos. Estamos aquí para presentarnos como equipo jurídico que estamos trabajando el tema de la emergencia, el tema de la pandemia que estamos viviendo. Es una situación delicada. Es un tema cambiante día a día y deben de tomarse las medidas reglamentarias necesarias para esos efectos. Es por eso que han habido muchos señalamientos de parte de grupos de abogados o de, bueno, este día algún grupo del partido de Arendia hizo algunos señalamientos respecto de la normativa que se está utilizando. Y queremos dar los parámetros de justificación de constitucionalidad del porqué de las medidas que se han tomado. En primer lugar, debemos decir que estas son medidas necesarias para evitar el contagio, que eso es una medida idónea para evitar que el virus de persona a persona se vaya trasladando y es proporcional. Abona la salud de cada persona, es estrictamente científica, sanitaria, médica, no es sancionatoria, es de carácter temporal. ¿Qué quiero explicar con todo esto? Lo que les quiero decir es las medidas que se toman a través de los decretos ejecutivos que se han emitido, así como el decreto legislativo 639 referido a la ley de cuarentena, son eminentemente lineamientos que se dan a través del Ministerio de Salud, a través de los delegados de la OMS, que nos permiten afrontar esta emergencia. Quiero hacer un señalamiento directo que tanto cada grupo que se pronuncia y cada persona debería realmente tener en cuenta que esta realidad deviene de una emergencia y el quien lleva los lineamientos es el Ministerio de Salud, no es el Ejecutivo directamente a través de estos decretos que tiene los lineamientos o a su antojo. Para el Ejecutivo es una carga, cada centro de contención cuarentenario, el tener a las personas guardadas políticamente no abona, no nos suma. Lo que estamos nada más es garantizando el derecho de la salud, constitucionalmente la vida de las personas, y esto en abono de tener un mejor estilo de vida para todas las personas. Me voy a referir específicamente para hacer un histórico con base a qué nace el decreto legislativo 639 referido a la ley de cuarentena. Y nace en un unísono respecto de la resolución que emite la Sala de lo Constitucional, en la cual determina lo siguiente, y establece también muy específicas: el Presidente de la República, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y cualquier otra tiene constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliar, mientras, y este es el punto importante, la Asamblea Legislativa no emita una ley formal en la que se establezca dichas medidas, con todos los requisitos enunciados en el auto de habeas corpus y reiterados en esta decisión, o mientras no se comprueben respecto de cada afectado los supuestos del artículo 136 del Código de Salud. Dicho lo anterior, es importante mencionar que se da un unísono entre lo que es la resolución de la Sala de lo Constitucional, los señalamientos del Ministerio de Salud, que son lineamientos preventivos, y la Asamblea Legislativa, de lo cual sale el decreto 639,
el cual en su artículo 8 determina específicamente cuáles son las empresas, las entidades de gobierno, las personas autorizadas que pueden salir. Y en el inciso penúltimo dice, el órgano ejecutivo, mediante acuerdo en el ramo de salud, según sea necesario, podrá establecer causales adicionales de justificación para poder circular y establecerá los procedimientos para su implementación. De este decreto, que es publicado a las 12 de la noche del día 7 de mayo y que entra en vigencia el mismo día, tal y como lo determina la ley, es decir, el 7 de mayo, en esa misma fecha entra en vigencia el decreto número 22. El decreto número 22 lo que hace es regular este artículo 8 conforme lo establece el inciso penúltimo al que me he referido. ¿Cuáles son estos señalamientos dentro del artículo 22? Lo que se hace es un ordenamiento, porque nos dábamos cuenta que la gente iba al supermercado, por dar un ejemplo, y se hacían colas y colas en los supermercados. Entonces, al ordenar, al establecer fechas específicas conforme al último dígito del DUI, establecimos un ordenamiento. ¿Qué pasa ahora? Usted llega y ya el súper está descargado, no está lleno de personas, entonces estamos guardando el distanciamiento social necesario que nos pide el Ministerio de Salud. Nuevamente, es preventivo. Entonces, eso es el desarrollo de un ordenamiento. ¿Qué es lo que establecemos? ¿Qué es lo que pretendemos? Dice el Ministro de Salud, y lo ha dicho en varias conferencias, que estamos en una etapa muy crítica en esta quincena y que es necesario que todas las personas se resguarden lo más que se pueda. Según los estudios científicos, a través de consultorías que se han estado dando de otros países, de lo que ellos han vivido, se reporta que el mayor contagio se da en los autobuses y en el transporte colectivo, porque el metal es una fuente de transmisión donde queda durante bastantes horas el virus, razón por la cual usted al subirse al bus se agarra del maneral y ahí va quedando. Si alguien está contagiado, va dejando el virus, puede contagiar a todas las personas que iban en ese momento en el autobús, a las que se subieron después, y permanece casi durante 8 horas el virus ahí. Entonces, de ese estudio científico que nos viene acá, nos da lineamiento para este resguardo domiciliar y para este para solicitar que no se dé el transporte colectivo. Esa es la razón primordial por la cual estamos protegiendo su vida a través de no permitir que circule el transporte colectivo. Hay muchas preguntas de cómo se están aplicando y cómo deben aplicarse las cosas. Por ejemplo, hay una medida de no pasar de municipio a municipio. También tiene su asidero en un estudio científico que nos reporta la OMS, nos reporta el Ministerio de Salud. Y es que a veces podemos tener dentro de un municipio un nivel de contagio muy fuerte. Y si las personas, por decirle, pasan de este municipio a otro municipio que quizás no tenga ningún tipo de contagio, inmediatamente se va a contagiar. Porque el vector del virus somos nosotros las personas, así como en el dengue es el zancudo quien lo transmite, somos las personas. Si nosotros nos resguardamos lo más posible en nuestros hogares y en nuestros municipios, esto evitará el contagio masivo. En ese momento estamos, en el momento en el que ya tenemos 600 tantos, casi 700, ahorita ya nos llega a 700 el número de personas con coronavirus, y la curva, siempre lo he dicho, estamos en un punto donde se nos puede desbordar. ¿El qué es lo que se desborda fuera de los contagiados? Es el sistema de salud, son los hospitales, son las camas, que a pesar que estamos acrecentándolo día a día, el virus no se detiene. Entonces se acrecenta mucho más rápido de lo que nosotros podamos dar respuestas, así como ha ocurrido en todos los países. Estas medidas no son inventadas por nosotros, han sido tomadas. Parte de la conferencia de prensa que se está desarrollando a esta hora de la tarde, que ha dicho el funcionario, básicamente ha justificado las medidas que está tomando el gobierno. De acuerdo a él, ha manifestado que son necesarias, idóneas, estrictamente científicas también y temporales, con base a lineamientos del Ministerio de Salud, y también argumentó de que todo se deriva a resoluciones de la Sala de lo Constitucional y por eso se han establecido estas medidas
restrictivas de circulación. Él externaba también la preocupación que ya ha manifestado el ministro de Salud y que ha dicho que los siguientes 15 días, los 15 días que han iniciado, son los más críticos y son cruciales también para definir cuál es el seguimiento de la curva y cómo hemos visto hasta este momento que han ido incrementando los casos positivos, sobre todo durante los últimos días. De igual manera, se ha hecho el esfuerzo de incrementar la cantidad de pruebas y así poder contabilizar correctamente. Así es, información y desarrollo que le estamos llevando de primera mano. En este momento continúa la conferencia de prensa, detalles que se están brindando y sin duda también se lo estaremos ampliando en Noticiero 8.